Atxaldeon, buenas tardes. Lehen da baizi, eskertu nahiko nuke antolatzaileei ni gonbidatzea ekintza honetara, ohore bada eta plazer bat ere. Mila esker beraz. Eta gero agurtu nahiko nuke gaur titulua jasotzen duzuen guztioi. Badakit lan hau, azkenengo hilabeteko urteko lan hau zaila izan dela, gogorra izan dela. Batipat lanarekin konpartitu egin badezute ikasketa hauek, eta are gehiago, ba, sendi bat edo familia bat eman behar izan dezutenok. Baina esfortzuak bere saria dauka, eta gaur sari horren satitxo bat jasotzen dezu, titulazioa. Baina etorkizunean ere bere saria jasoko dezu, zuen hezkuntzaren medioz, ba, aberastasun personala eta profesionala izango dezuen bide hori. Beraz, zorionak eta agur bero bat. ¿De qué voy a hablar en este ratito? Pues de la crisis. ¿De qué vamos a hablar? Viniendo de empresa, es difícil eludir el asunto de la crisis. Pero lo voy a hacer desde el punto de vista de que hay aspectos de esta crisis en los que vuestra titulación, las titulaciones diversas que habéis adquirido, tienen algunos aspectos de especial relevancia. No quiero hacer ningún apoyo a la publicidad sobre la crisis. No necesita la crisis ninguna publicidad adicional, ya tiene bastante, ya sabemos todos lo mal que van las cosas y lo mal que van a ir, sabiendo en economía, como sabemos todos, que los augurios tienden a autocumplirse. Y así todo, ahí estamos dándole ánimo y dándole aire a la crisis, a ver si se cumplen los augurios que hacemos sobre 2012, esos negros augurios que hacemos sobre 2012. Si la crisis fuera un producto, sería el producto más anunciado de la historia. Nada que ver con las campañas de publicidad de Coca-Cola, ni con las campañas de publicidad de las marcas de coches más conocidas. Ningún otro producto o servicio ha tenido tanta publicidad como está teniendo el producto crisis. En fin, que si no lo compramos, pues le haremos una faena a este. Pero voy a empezar diciendo que no estamos en medio de una crisis. No es una crisis lo que tenemos, tenemos unas cuantas crisis. Unas cuantas crisis distintas, y merece la pena que sepamos distinguirlas, porque el comportamiento recomendado en cada una de ellas es distinto, y no en todas partes, además, vivimos en la misma crisis. Según en qué partes, algunas crisis se manifiestan más y en otras menos. Tenemos una crisis muy visible, la crisis financiera, la que empezó en octubre de 2008, y que después ha ido salpicando a todas las economías, y en España ha tenido un efecto especialmente destacado debido a la burbuja inmobiliaria, que ha atrapado, pues, al sistema financiero con un montón de dinero inmovilizado en pisos sin vender. Todo ese dinero que está ahí inmovilizado y que no devuelve ese dinero a las entidades financieras que lo prestaron para construirse, hoy las entidades financieras lo tienen que devolver a quienes se lo prestaron, y eso drena liquidez al sistema. Cada vez hay menos dinero en la economía, y el dinero en la economía es lo que la sangre al cuerpo humano. Y va a haber en los próximos años todavía menos liquidez en la economía, porque todavía hay que devolver mucho dinero, pues, a los bancos centroeuropeos, que prestaron montones y montones de dinero pensando que esto de la burbuja financiera no era verdad. Bueno, pues como consecuencia en parte de eso tenemos una crisis de demanda. Los consumidores, los que estamos aquí, no consumimos. En primer lugar, no compramos pisos. La primera crisis de demanda fue la relacionada con el mercado inmobiliario. Para eso hace falta créditos, los bancos dejaron de dar créditos para comprar pisos. En fin, dejamos de mover la economía, que en España ocupaba una parte notable de la economía, entre el 12, el 13 y el 14%. De la economía se movía alrededor de los pisos. Eso se paró, pero poco a poco se ha ido parando
otras partes notables de la economía. Hoy los consumidores no estamos teniendo un comportamiento de consumo y lo que mueve la economía, lo que mueve el PIB es el consumo, porque para el consumo trabajan las empresas, para el consumo de productos y servicios. Tenemos también una crisis de demanda. Es evidente que la crisis de demanda que acabo de... una crisis de confianza, que es la que está en el fondo de esa crisis de demanda. No todos estamos teniendo el mismo impacto de la crisis. Sin embargo, todos hemos dejado de consumir. La confianza en el futuro refuerza el comportamiento de demanda y la desconfianza en el futuro lo retrae, aplaza las decisiones de consumo. Tenemos una crisis de deuda de los países, de las comunidades autónomas, de las instituciones. Se refuerza la crisis que afecta al euro, igual que la crisis financiera que decía al comienzo, esta, la de deuda de las instituciones públicas, que no se le esperaba hace 3 años, pero que ha emergido en el último año, pues aparece y también aparece con sus necesidades de reducir inversión, de reducir gasto, de reducir demanda. Tenemos una crisis que está pasando desapercibida por aquí en estos últimos años, pero que estaba muy presente en 2008 y en 2007. Una crisis de materias primas y de sostenibilidad medioambiental. Os acordaréis que en 2007 y en 2008 estábamos hablando del calentamiento de la economía internacional, de los altos precios de las materias primas, del petróleo, de la carestía de los alimentos. Los chinos habían empezado a producir combustible con el arroz y con el trigo y empezaba a escasear todo esto. Al Gore estaba entonces con lo de una verdad incómoda, etc. Esto ha desaparecido y ya no es una preocupación para nosotros. Pero la realidad es que sigue habiendo la misma escasez que había entonces. Hace un mes, escasamente, el récord de la historia de los precios de los alimentos se llegó hace un mes. Los precios pico de los cereales, de la carne, de la leche, se dieron hace un mes. Y cuando sube el precio del trigo, aquí sube el pan. Pero en montones de países hay cantidad de gente que no puede comer trigo, porque el trigo desaparece para venir a los sitios donde podemos pagar el trigo caro. Y salen hambrunas. Y somos desde hace un mes, desde finales de noviembre, desde finales de octubre, somos 7.000 millones de personas en este planeta. Los europeos de la Unión Europea somos menos del 7% de esos 7.000 millones de habitantes. El mundo tiene otros problemas distintos de los problemas que tenemos los europeos. Y esa crisis de sostenibilidad medioambiental, que casualmente la hemos ocasionado los europeos, los norteamericanos y algunos otros países desarrollados, un porcentaje escasísimo de la población mundial, está ahí. Los precios de las materias primas tienden al alza y hace muy poquito han estado en sus máximos. Tenemos una crisis de competitividad distinta de las anteriores y es que hay poca demanda, pero es que además hay empresas de otros países que son más acertados, más eficaces, más eficientes satisfaciendo esa demanda con productos de calidad y a precios más bajos que los que somos capaces de producir aquí. Si desaparecieran las demás crisis, esta seguiría siendo una crisis de primer orden, porque querría decir que la producción aquí, el empleo aquí, tendría dificultades para competir con la producción allá y el empleo allá. Además, tenemos una crisis de valores. Se ha hecho mención hace un rato a los valores, a la falta de algunos valores esenciales como parte de ese caldo de cultivo que ha originado algunos de los hitos notables del inicio de esta crisis. Y algunos de esos valores actuales nos predisponen mal para la salida de la crisis. El valor del esfuerzo ha decaído. Sois un ejemplo notable del esfuerzo, porque el estudiar una carrera, no trabajar hasta los 20, 20 y tantos años porque se
enfocan la vida hacia el estudio. O estudiar mientras se trabaja es un ejemplo de lo contrario, es un ejemplo de la valoración del esfuerzo. Pero como sabéis, durante muchos años se ha valorado más el acierto, el pelotazo, el llegar y triunfar, aspectos muy relacionados con lo inmobiliario, con ser listo, más que con trabajar, con ser listo y estar ahí y hacer la operación, que el esfuerzo. Lo del ser emprendedor es muy poco, no es guay, no atrae. Es mejor lo de tener un trabajo seguro para toda la vida y no muy complicado. Eso que antes solía ser, pues eso, trabajar como funcionario, aunque ahora los funcionarios también viven con algo de incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir con su futuro. Hemos desarrollado una cultura de confrontación. Alguien debe tener la culpa siempre de lo que me pasa. En lugar de una cultura de compromiso, de implicarse en el problema y en la solución del problema, nos tira más la cultura de confrontación, buscar a un culpable externo al quien le echemos la culpa. Los partidos funcionan así. Los partidos, el que gobierna siempre lo hace bien y el que está en la oposición dice que el que gobierna siempre lo hace mal. No llegan a... En esta situación de crisis, los partidos no han llegado a compromisos, no han llegado a pactos profundos, serios, de diagnósticos comunes y de decisiones comunes. Han seguido como si las cosas no fueran lo suficientemente graves. Lo mismo pasa con la patronal y los sindicatos. Esta cultura de confrontación, totalmente inapropiada para una situación de crisis importante, forma parte de nuestra manera de ver las cosas. Tenemos muchas obligaciones, por otra parte, muchos derechos, perdón, por otra parte, y muy pocas obligaciones. Si sumamos todo esto, pues el panorama de la estructura de valores que tenemos en nuestra sociedad no nos predispone fácil a encontrar salidas a esta situación de crisis. Y como consecuencia y corolario de todo ello, tenemos una crisis institucional. El liderazgo en la sociedad, liderazgo que le corresponde al ámbito político, está de capa caída. Los políticos, como sabéis, son el tercer problema mencionado por los ciudadanos españoles cuando listan los problemas, ¿no? El paro y la situación económica son los anteriores, pero el tercero es el de la clase política. ¿Y quién va a liderar las transformaciones? ¿Quién va a liderar estas cosas si los ciudadanos consideramos a esos que tienen la vara para liderar la situación? No confiamos en ellos, pensamos que no son buenos gestores, pensamos que no son éticos, pensamos que son corruptos. En fin, he mencionado unas cuantas, no las he contado, pero salen unas cuantas crisis. Y sin embargo, en estas situaciones de crisis diversas, creo que hay circunstancias que nos hacen pensar que, bueno, no todo es oscuro. Sobre todo pensando en las empresas y la necesidad de las empresas de encontrar salidas en cualquier situación y también en esta, pues resulta que más de la mitad de la población, no ha sentido directamente de sus ingresos el impacto de la crisis, ni espera para los próximos tiempos un impacto directo, más de la mitad de la población. Eso quiere decir que casi la mitad de la población sí lo ha sufrido. Pero dejar de consumir, hemos dejado de consumir todos. La parte impactada por la crisis y la parte no impactada directamente por la crisis. Es decir, todos estamos contribuyendo al problema. Los que no tienen más remedio de contribuir que contribuir a él y también los que podríamos no contribuir al problema, estamos contribuyendo al problema. Estos consumidores están más de la mitad de la población que no ha sido impactada por la crisis ni espera serlo en el próximo tiempo, conserva su capacidad de gasto y lo que está haciendo es aumentar notablemente su ahorro. Pero está dispuesto a gastar siempre que se les haga una propuesta suficientemente atractiva. Y os digo algunas de esas cosas de propuestas suficientemente atractivas de los últimos años.
porque hay que tener en cuenta que lo necesario, lo que consideramos necesario, y a eso que compramos, no es necesariamente lo mismo que lo que consideremos básico o esencial o mínimo. Hay muchos ejemplos en los que lo necesario se separa bien de lo básico. En estos últimos tres años, hemos cambiado casi todos el televisor que tenemos en casa, el televisor principal. Os pediría que levantéis la mano quienes tenéis un televisor de pantalla plana. Uno. Bueno, hay alguno que no sé si porque es tímido o por qué. La excusa era el TDT, pero el TDT costaba 20 euros y hemos comprado un televisor de pantalla plana de estos que se ven las cosas, vamos, se ven las briznas de hierba en los partidos de fútbol. Esto lo hemos comprado durante la crisis. Muchos de aquí tendremos estos teléfonos inteligentes. Se diría que lo que tenemos de inteligente cada uno es el teléfono a estas alturas, que cuestan una barbaridad y que hacen muchas más cosas que la de llamar y recibir llamadas telefónicas. Esto es también de estos últimos tiempos. Teléfonos, iPads, iPods, en fin. Estos artilugios electrónicos son una necesidad, no lo compramos porque sea, es una necesidad, pero básica no es, de aquellas que hubiéramos dicho en otros tiempos. Lo curioso es que las ventas de coches alemanes de alta gama o las ventas de productos de lujo, de ese lujo accesible, no de ese lujo del que no nos solemos enterar, sino de ese lujo accesible, el bolso de, están creciendo de una manera apreciable. En este tiempo de crisis. No hemos renunciado a tener vacaciones ni hemos renunciado a viajar durante esas vacaciones, aunque ajustemos bien cuál es el tipo de viaje que queremos. En fin, que es una crisis un tanto especial esta, ¿no? Porque al mismo tiempo, eso sí, algunos bienes básicos han bajado en su consumo. Algo que nos afecta directamente de los bienes a los que nos dedicamos en Eroski, bienes básicos, la gran mayoría de ellos, productos alimenticios, el porcentaje de gasto en productos alimenticios en estos últimos tres años ha pasado del 16% de la capacidad de gasto total al 14% de la capacidad de gasto total. Mira dónde hemos ido a ahorrar. En lo que se dedica uno a trabajar, ahí. Y eso es más básico que lo de los teléfonos y los televisores, ¿no? Pues mira, en eso no hemos ahorrado. Sin embargo, en Eroski también hay algunas cosas que en este tiempo están creciendo notablemente. Crecen notablemente las ventas de alimentación por Internet. ¡Qué raro! Pagamos por el tiempo libre. No pagamos por ser más barato en Internet, pagamos por el tiempo libre que eso nos da. Y crece pues a más de dos dígitos. Crecen notablemente las ventas en establecimientos de proximidad. Normalmente los establecimientos, los cercanos a casa, los de la vecindad, los del barrio. Y disminuyen las de los grandes centros comerciales. Pagamos por la comodidad, por la cercanía, por no coger el coche. También pagamos por la sensación de gastar menos, porque los carros del supermercado son más pequeños, aunque vaya más veces, que los carros del hipermercado, que dan una sensación de, uy, cuánto gasto, ¿no? Esa sensación psicológica mueve a que algunos productos, el producto tienda pequeña, funciona mejor que algunos otros productos, el producto tienda grande. Pero crecen también otros artículos de los que no son básicos, sino que son de esos nuevos imprescindibles, los artículos deportivos de Forum, por ejemplo, tienen unos niveles de ventas pues récord en situaciones de crisis. Esto quiere decir que en un entorno como este, así de revuelto, hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades para quienes son capaces de identificar esas oportunidades y transformarlas en una propuesta atractiva para un público que conserva en una gran parte toda su capacidad
de gasto. La formación que habéis adquirido, en algunos casos la diplomatura o el grado, o en otros casos las de posgrado relacionados con el marketing, con la publicidad, con las ventas, con la comunicación, os pone en una situación especialmente ventajosa para identificar esas oportunidades, para trabajar las señales que emite el mercado para elaborar soluciones para esas oportunidades. La ventaja que tuvimos durante años en nuestra economía de producir bienes que necesitábamos los europeos a precios más bajos que otros países europeos, aquella ventaja de costo ya desapareció hace algún tiempo. Hoy otros países tienen la ventaja de costo. Y además, ventaja de costo que no viene solo relacionada con el costo, como era nuestro caso, sino que viene relacionada también con innovación. Los productos de esos países, de los coreanos, de los tailandeses, de los vietnamitas, no solamente son baratos. Empiezan a ser además innovadores, empiezan a ofrecer soluciones que no ofrecemos, que no somos capaces de ofrecer en otros sitios. Por lo tanto, la alternativa que nos queda, si no es la de vender con un precio más bajo, es la de ofrecer un valor distinto. Y para ofrecer un valor distinto, esto que os decía, de identificar oportunidades y de elaborar soluciones para esas oportunidades, es esencial. Esto tiene que ver directamente con la capacidad competitiva de las empresas de nuestro entorno. La capacidad competitiva que no se va a restaurar ganando menos, bajándonos los sueldos. ¿O sí? No, ¿verdad? Vamos a tener que cambiar lo que producimos y vamos a tener que adaptar nuestros productos mejor a las necesidades de los clientes, porque si no, no tenemos otro remedio que o perder empleo o bajar nuestro nivel de vida. Uno de los mensajes que me imagino que habréis escuchado durante vuestra formación es que la media estadística ofrece una mentira peligrosa. Una mentira peligrosa por toda la verdad que oculta. La media estadística oculta un montón de oportunidades. Oportunidades de todas las personas que no se comportan como la media estadística. Y casi por definición no hay nadie que se comporta como la media estadística. Es una media de comportamientos muy distintos. Pues ahí, en esa diversidad, en eso que no enseña la media estadística, hay una cantidad notable de oportunidades. La cuestión es ser capaz de escuchar la necesidad o la expectativa del cliente lo más en singular posible, lo más en singular del cliente. Si no se puede en singular del todo, pues grupos de clientes, segmentos de clientes, y ser capaz de identificar cómo llego yo a cubrir mejor que otros esa necesidad de esos clientes. Otros habéis adquirido formación financiera. Echo de menos aquellos años en los que esta era una especialidad María en las empresas, donde era, pues, bueno, un poco la actividad más tranquila. Hoy esta disciplina está en el centro de la tormenta. La falta de liquidez del sistema que os he comentado, que es alta, esa falta, y va a seguir siendo alta en los próximos años, nos va a llevar a gestionar de una manera que no hemos gestionado nunca este recurso escaso. Ya no importa siquiera que sea caro, porque cuando algún día llegue que el petróleo sea escaso, no nos importará tampoco el precio. Hoy lo que es escaso es el dinero, la liquidez. Nos importa menos el que sea caro, que sí nos importa, pero con tal de tenerlo. Y por lo tanto, la gestión de balances y de cuentas de explotación va a ser distinta de lo que fue en el pasado. ¿Quién dijo que había en el balance activos fijos o que en la cuenta de explotación había costos fijos? Esto pertenece a la historia. Balances con activos fijos y cuentas de explotación con gastos fijos pertenece a la historia. Pues bueno, la innovación en esas fórmulas de gestión de balances y de cuentas de explotación le corresponde el liderazgo en esa gestión a las áreas financieras. En la innovación, en las fórmulas de relación con proveedores y con clientes, todos ellos con las mismas necesidades de liquidez,
ofrece oportunidades para quien tenga habilidades especiales en gestionar estas circunstancias. Por lo tanto, nada de Marías, desgraciadamente. Ojalá algún día volvamos a una situación de tranquilidad en este campo. Bueno, son tiempos de dificultades también para el empleo. Lo estaréis viendo o lo veréis, estaréis empezando a enfrentaros con ello. Pero esto vuelve a ser una verdad media que oculta numerosas oportunidades. Vuelve a ser una verdad media. El desempleo medio a vosotros no os tiene que importar lo más mínimo. Porque hay muchísimas oportunidades también. Os he comentado cómo las empresas vivimos esta vorágine y cómo necesitamos desarrollar algunas habilidades, algunas particularidades, justo para las cuales habéis adquirido formación. En fin, sacar vuestras propias conclusiones, analizar el mercado, analizar el cliente, la empresa que os debe dar trabajo, elaborar vuestra propuesta personal para esa necesidad. Si os confundís con la media, pues estáis equivocados y perdidos. Y mi ración de consejos también. No podía terminar esto sin dar los míos. Un par. Una, que no dejéis de aprender. Bueno, dejar de aprender no se deja de aprender nunca. Sabe el diablo por viejo más que por ser diablo y por lo tanto cuando tengáis más años habréis aprendido más, pero que no dejéis de estudiar. Estudiar es una manera de aprender diferente. Aceleráis el aprendizaje y disciplináis, estructuráis el aprendizaje. Que no dejéis de estudiar. No importa en qué, en lo que os guste. Nunca sabe uno cómo va a aprovechar los conocimientos que adquiere, cómo los va a ensamblar y cómo va a hacer de ellos algo que utilice y que le sirva para su mejora personal. Pero no dejéis de enfrentaros al reto del conocimiento. En mi caso, después de terminar empresariales y ya trabajando, me interesó el derecho y la psicología y la sociología. Y como comprendéis, en la vida profesional que tengo que llevar ahora, estas disciplinas me sirven enormemente para la gestión. Y os aconsejo también que persigáis vuestra opción personal, que persigáis vuestro sueño personal, que no os conforméis con cualquier cosa, con lo primero que os salga, aunque no os digo que despreciéis lo primero que os salga, no están las cosas para despreciar gran cosa, pero no paréis hasta encontrar las cosas que encajen mejor con vuestra opción personal, con vuestro sueño personal. En mi caso opté desde muy temprano, desde antes de terminar la primera formación universitaria, a trabajar en cooperación, a trabajar en cooperativa. Con los estudios que hice podía haber trabajado en cualquier opción, pero mi opción fue esa, trabajar en una empresa en la que las personas, además de ser el principal factor de la empresa, como en todos los casos, además en una cooperativa las personas son el decisor y el destinatario último de lo que se hace. Y esa fue mi opción y la conseguí. Empecé en ello y he seguido toda mi vida profesional en ello. Otros tendréis otras opciones. ¿Acaso algunos queréis emprender vuestra propia aventura profesional o empresarial y montáis vuestro propio negocio? En mi caso, en todo caso, mi recomendación es que busquéis esa opción que os satisfaga más y que no paréis hasta encontrarla. Y en última instancia, que si no la encontréis, por lo menos hagáis lo posible para que la que hayáis encontrado os satisfaga. Porque no hay cosa que más satisfacción personal da que un trabajo enriquecedor en un ambiente laboral positivo y constructivo. Y en estas cosas, uno mismo es el principal actor para que las cosas sean así. Se pueden encontrar culpables de lo que le pasa a uno fuera, pero no hay más actor o más protagonista que uno mismo en generar esas condiciones que le acabarán dando satisfacción a lo largo de su vida personal y profesional. Y nada más, ánimo y adelante con la vida. Urte 2012 eder bat izan dezazuela. Mila esker.